¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro viernes más a la casa de la NCA con el 360, el día post notición para el canal. Pero bueno, hoy tenemos a Jordi, que también es una semana marcada por el CIVA Invasion. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Otra semana más. Muy bien, muy bien. Después de esa gran noticia, yo me quedaré en casa. <risa> <risa> yo me quedo en Europa. <laughs> No, pero ya hablaremos contigo a ver si en algún verano nos vamos a un sub 18 o sub, sub 20. Algo se podría hacer. Y en España siempre se cae alguna también. Sí, sí. Nada, Jordi, tema eso. Nada. Yo no te voy a mentir. Eh, bueno, te lo he comentado de lo poco que hemos hablado antes de empezar el episodio de hoy. Hoy es puro Colectricity, o sea, casi nos hemos conectado y ya nos vamos a grabar. Porque quería comentarlo con Jordi en. en grabándonos, porque claro, o sea, yo el otro día, bueno, el otro día, el el miércoles me vi, no, perdón, el sí, eh, perdón, sí, el miércoles me vi, el partido del martes, él perdió Nebraska, ¿no? Y yo lo veía, digo, es que es el partido Vision hasta el momento que yo he visto, porque claro, perdió que no tuvo el día y claro, o sea, los que sí que tuvieron el día fueron Rey Mast y Casey Tominaga en, en Nebraska y Jordi, eh, a ver, nos pone a echarnos flores, yo me las suelo echar porque considero que no las merecemos, pero oye, o sea, ríen más Tominaga eh, descubriéndose del gran público, que son los jugadores de los que ya hemos hablado bastante de ellos y que hemos tenido muy bien considerados por nosotros ya hace semanas aquí. Bueno, y aparte el aviso que dimos, que seguramente que perdió era el equipo grande, pero sí se encontraría con equipos que le harían daño a Sakedi por su movilidad, por su juego abierto, por, por abrir el campo y si encima tienes tiradores como Tominaga y, y un pivot que tan móvil y tan rápido y tan está, está el chico está demostrando mucho. Hay que reconocerle también, ahora aprovecho para reconocerle a Tony Mesa que... Ya dijo que el año pasado ya estuvo hablando de él, que ya lo tenía en la fantasy, que le no ha muchos puntos. Y digo, sí, sí, pero nosotros lo trajimos aquí. ¿eh? Hombre. No, no, sí, que es verdad que sí, sí. Eh, hay, equipi... hay equipitos que hemos hablado que, pues a lo mejor como equipo le pueden hacer mucho daño a Perdido. Es un bloque <laughs> muy sólido, pero pues tiene sus fisuras. Y a lo mejor nosotros. Adelantábamos que podían ser más adelante, pero mira, ya empezamos a verlas. También hay otros equipos importantes que hemos visto que han perdido. Eh, y no quiero ser, ya supongo que a estas alturas ya todo el mundo lo verá, pero Kansas ha perdido también, Houston perdió. Eh, empiezan a hacer efecto, supongo que los efectos transfer también se empiezan a notar, porque no hay más equipos que habitualmente en la pomada, ¿no? Sí, sí, no, se junta todo Jordi. date cuenta también empiezan a la, las conferencias, los equipos ya se conocen más. dentro de lo que cabe, en, en la Big 12 ya conocen todos a Kansas. Es cierto que perdió con un de Florida, pero bueno, al final, dentro de la conferencia todos lo quieren hacer bien y lo que hablábamos con Jairo el lunes en el live, pues o a todo se reduce y si ya es complicado ganar fuera de casa, ahora hasta en casa cualquiera te mete problemas. Si es que ganar fuera de casa, lejos de la conferencia, es una locura y para la gente que. Eh, se está adentrando también en el Mández, por eso eh, tienen tanto valor las victorias fuera de casa de cara luego a que los equipos entren al Mández también, porque es claro. súper complicado y cada vez pues está todo muy parecido. Claro. Solo, solo según que ciertos campeones, ¿no? De conferencia. De mm -hmm. conferencia y de... Está claro, ¿no? Si... Bueno, nosotros siempre lo, traspo... eh, lo traspasamos a la Euroliga, que es lo más cercano que tenemos y lo que también hablo en ciertas ocasiones, ¿no? Pero los equipos españoles, por ejemplo, que juegan en la Euroliga temen más a los equipos de ACB porque se conocen mucho, porque claro. se tratan, ¿no? Y los de conferencias saben que, si no me equivoco y tú me corriges, juegan como mínimo dos veces, ¿no? Entre ellos. Se según el calendario, hay conferencias calendario. que, por el, por el número de equipos, sí, sí que da la opción de jugar dos, pero a veces, desde cuando ahora cada vez más grandes, pues juegan los que sí que son rivales, rivales, sí que juegan las dos veces, pero luego una vez. Y, pero claro, al final ya juegan todos contra todos, ya el scout también, pues ya es otra manera. Lo que tú dices, sobre todo, la esclava tú, Jordi. O sea, cada vez hay más partidos, cada vez se ven más a los equipos jugar, cada vez los equipos también hay otros más rodados y todo influye. Pero sí, sí, la verdad que interesante cómo han empezado la, los partidos de conferencia. Y hoy, Jordi, me traes, ya entrando aquí en nuestro, nuestra locura, en nuestra invasion, un programa que me apetece mucho. Me mete jugadores interesantes. De tres jugadores de mi fantasy, por cierto, ya que ya siempre dice que me ve hablando de, de jugadores de mi fantasy, pues sí. Eh, Mast estuvo el año pasado, ya hablábamos en su día de más y Malevis León en Bradley, por cierto. Y hoy, si quieres, vamos a empezar por el primero, que es el que tengo yo en mi fantasy, si te parece si te parece bien. Y el primero de todos es uno que yo no sabía la. Opa, este no es, claro que no. Ya he hecho el spoiler, como siempre. Sí, <laughs> ¿sí? Cosas del directo, ¿eh? voy a salir de todos los días seguidos. Eh, nada, el primero, Igor Milicic, ¿no? El polaco croata. ¿no? Sí, es Chav. lo que hablamos de la. Eh, está haciendo un año súper interesante, por cierto, ¿eh? Además está muy mi fantasy. Pues este es el chico que en su día, en, otra, en otro FIBA Invasion, hablamos de este jugador. Cuando hablamos de los polacos, había Krabset y este, Krabset y este es que tiene un nombre un poco especial. Hoy, hoy tenemos algún nombre especial. Y, a Igor Milicic Jr. Es el, es el hijo del seleccionador de, de Polonia, que es, uh -huh. es jugador croata que se nacionalizó polaco, eh, que está en varios equipos y, y entre ellos está en la selección polaca. ¿no? Él ya ha debutado con la selección absoluta no porque sea su hijo sino porque lo hace muy bien este chico sí. eh, seguramente que con varios jugadores que ya hemos hablado de eh, hablamos en verano se juntará una selección que poco a poco será joven está en una posición de alero 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 alto a veces puede jugar de alero alto sobre todo en charlotte eh, y este chico pues eh, pues apunta con muy buenas maneras eh, por eso pongo croata polaco por es que nació en Croacia pero es, que ya nacionalizado Polaco, ya es de tal. Estuvo en la, la reconocida Orange Academy de, de Ulm, eh, ya disputó el, el Adidas Next Generation, eh, no lo hizo nada mal, tomó la decisión de irse a Virginia, donde no lo pasó muy bien, no jugó muchos minutos, también es verdad que era freshman. Y ahora pues en Charlo parece que poco a poco va encontrando su sitio y va siendo muy importante. Es un jugador técnicamente muy correcto, muy bueno. Eh, muy habilidoso, eh, ya te digo, con capacidad de jugar en dos posiciones, incluso en senior podría llegar a tres. Lo que pasa que, claro, en su equipo ya conocemos, tiene un, tiene un base escolta con un combo como es ahí, es Lotter, y claro, eh, tiende a jugar, a jugar más al exterior. ¿no? Eh, la verdad es que es un tipo, pues, un chico, muy interesante. La verdad, yo, yo tiene varios movimientos muy interesantes debajo de, de, de poste. De, de poste medio, de poste bajo, es, es rápido, gana muy bien la, la línea de fondo, tiene un tiro cada vez, cada vez mejor, cada vez mejor, unos porcentajes siempre están por el 30 y ahora ya cada vez se acerca más al 40, poco a poco se va acercando. Y, y esa versatilidad yo creo que es la que le está dando mmm, tanto minutos en, en su universidad como ya convocatorias con, el, con la selección. Uh -huh. a mí me gusta, es un jugador muy muy completo la verdad es que sí que es sí. muy completo físicamente ha mejorado puede mejorar mucho más pero no tiene mal dominio de balón, no tiene mala lectura del juego, sobre todo el juego sin balón, que eso es muy importante a lo mejor no es el tipo el típico jugador que, que destaca por su pick and roll pero sí que es un jugador muy interesante de, de cara ¿no? y a nivel defensivo bueno puede ser donde, donde donde marque un poco la mejora tiene que mejorar en ayudar al ser un alero supongo que se tiene que hacer fuerte para empezar a ayudar más en el rebote no tiene malos malos números sobre todo este año yo creo que ha hecho ese, ese es el cambio que ha hecho este año que juega más interior que el año pasado por lo que por los vídeos que he visto los algunos enlaces que veréis aquí eh, y es eso yo creo que esta evolución de paso de 3 a 4 en charlotte y ese 4 le ayuda a estar de tres en la selección. Y ese intercambio de posiciones le está yendo muy bien en Charlo para jugar por dentro y en, y en su selección para jugar por fuera. Está claro. Uh -huh. No, es curioso. ¿eh? Para que la gente más o menos se, se ubique, el Jordi fue a Virginia, eh, no le fueron las cosas como tocaba, pero claro, yo lo que creo aquí es que él... Eh, Tendría algún tipo de vínculo con Ron Sánchez, actual asistente de Virginia, que al cual entrevistamos en su día en el canal, y que él, el año pasado era el entrenador en Charlotte, que por cierto ganaron el torneo CBI, y este año, curiosamente, pues Ron Sánchez ha vuelto a Virginia, pero Milichick se ha quedado como una de las piezas eh, fundamentales en esta Charlotte, que no nos está haciendo nada mal, ni mucho menos en la América en este año, para ser el primer año que están jugando allí. Y desde luego, pues eh, se ha convertido en una de las referencias de un equipo que es cierto que el año pasado con Ross Anche metían 60 puntos por partido. Este año, bueno, parece que meten un poco más. Pero sí, sí, Jordi, esto es curioso, ¿eh? Yo, la verdad, que tú lo ves, de 6-10. Y si no lo ves jugar, eh, más de uno mete la gamba, la verdad. Y además, eh, porque sí, sí porque muy... es que es un jugador. Sí, sí, no, es que es un muy móvil, es un muy sí. versátil y es muy móvil, ¿no? Eh... Desde la esquina tiene un, una cruz puesta para, para el triple. Uh -huh. Y la verdad es que, que es lo que decimos, que cuando tiene que actuar de cuatro abierto, muy bien. Cuando tiene que actuar de cuatro bloqueador, le cuesta más. Le cuesta más. Uh -huh. Y además, eh, lo que tú dices, tú me es tan móvil. Voy a contar la historia de por qué lo tengo yo en la fantasy. No me sale como forward, me sale como card. Es un bug de, de fan tracks. Y supe buscarlo y dije: Venga, va, vamos, a, vamos a conseguir a este. Que este mucho me rebote, doble, ¿no? Doble, ¿no? Mucho rebote. ¿no? Doble, doble. Doble, doble como guard. No he hecho ninguna trampa, ¿eh? pese a ser el administrador de, de la fantasy, sale como guard en Fantrax. ¿eh? No es cosa mía, ¿eh? no pensé que, que no. Pero sí, sí, la verdad que es súper interesante, porque sobre todo este va a volver, evidentemente, a Europa. Y vamos a ver hasta dónde le llega, Pero es un jugador súper interesante. Y encima, ya es, eh, eh, ha jugado con absoluta, con lo cual eh, tiene pinta que lo vamos a ver muchos años por aquí. Y si no va nada mal en Europa jugando, Sí, hay un enlace que si lo veis, con el partido contra Turquía, hace un amistoso contra Turquía de, pre de preparación, hace un partidazo y ya se le, ven manera, se le ven maneras contra todos los jugadores buenos de Turquía, eh. Salih, compañía que estaban ahí y el tío no pierde la cara, no pierde la cara. Uh -huh. Súper interesante, Emily Chique, ¿eh? para que la gente lo, lo empiece a reconocer. Muy bien, pues este era el primero y vamos con uno de los jugadores clásicos de Jordi que me hace a mí eh, estudiar. Me niego a, pro a pronunciar el apellido uh -huh. de Jordi, pero y esta no a a, el, a Mika. Mika, Mika. el jugador de Mission Monroe. <laughs> Pues sí, sí, Nika, como le vamos a llamar. Eh, pues es, para mí es un jugador que no descubrí hace mucho. Sí, que es cierto que tuve que tirar atrás para, para recordar la selección de Georgia que estaba. Y ahora que está de moda un, un base que ha fichado, que estuvo en, en Murcia hace un tiempo y ahora ha vuelto a la Liga CB como Andrés Vili, que pobre se lesionó el primer partido parece que no es tan grave y estamos contentos por eso, porque es un chico a seguir y es un chico interesante, porque creo que también estuvo en ECA, si no me equivoco. Ex de eh, sí, sí. Pues este tipo ya lo hizo muy bien, ya ha subido con selección y es de la misma quinta, es del de, juega con él en Sub-20 y, y ahí vemos los números que después llegaremos a esto, ¿no? Es un juego súper interesante. A mí me, me gusta mucho. Es un jugador es un... pasa un poco como Milicic. A este lo ponen como power forward, pero porque en el Luciana Morro tiene que jugar de cuatro, porque la falta de, de jugadores interiores le hace que tenga que jugar de cuatro. Pero es un tipo que juega muy bien al contraataque. Es un tipo que es muy versátil de fuera adentro. Es, es muy inteligente. A mí es que me ha gustado muchísimo. Es intimidador. Tiene los brazos muy largos. Tiene una, eh, una envergadura. Y estamos hablando de un jugador que es más pequeño que Igor, por ejemplo. Pero en extensión de juego, como juega, no da esa sensación. No tienes esa sensación que sea un jugador para jugar de cuatro pequeño. Yo lo he visto más minutos de, de tres que de cuatro. Lo, lo ponen de cuatro, vamos a respetarlo. Con la selección sí que juega de cuatro. Por, sus, por la necesidad de sus equipos, yo creo que está jugando de cuatro por esto. Sí, pero es, yo recu lo recuerdo como un jugador. Físicamente me recuerda mucho, por ejemplo, a, a Víctor Claver. Uh. Típico jugador, pero... Para mí, con respeto y con, con Víctor Claver, con más calidad y más completo. Para mí, sí. Ofensivamente, sobre todo. Ofensivamente es un tipo. Defensivamente, seguramente, que estaremos hablando. Pero físicamente, lo que es físicamente, de envergadura, de brazos, de piernas, que es un jugador este que sabe jugar, que puede actuar de tres, que puede defender a un cuatro, que corre muy bien el contraataque, que no tiene un mal tiro de tres, no tiene un mal tiro de tres, aunque él sabe que no es su fuerte y no, no lo agota ayuda en el rebote eh, es buen pasador de jugadores interiores tiene un par de movimientos de espada a canasta que no rehuye hacerlos y roba balones es intenso no para lo ves a mí me ha gustado mucho porque dentro de lo que es el juego de Georgia que cada vez tiene más jugadores y van saliendo más jugadores porque hay cuatro o cinco que podemos haber hablado y están en números muy parecidos. Sí. Lo elegía él más bien por, por esa posición, porque los otros más son, a lo mejor, más jugadores más bajos. Y, y con su selección, pues bueno, tiene que jugar en B, porque Georgia pues, no es la potencia. Ha tenido la suerte ahora los seniors de jugar con el en el mundial, pero. Yo, universitaria. Está claro que Nika volverá. Me da la sensación que volverá. No, uh -huh. Su carrera tiene que ser aquí. Sí. Y a ver qué escoge. Pues no hace falta que se vaya mejor. Ya estuvo con, con 20 años o con 18 o 19 años, perdón, ya estuvo en la liga. Fue el mejor joven de la liga. De ahí se fue a Seward. Y de Seward uh -huh. ya estuvo en un Junior College. Y, y de ahí ya creo que es... Si no me equivoco, ya es senior. Ya es jugador sí. senior. Y si, y si no se acoge a otro año más, que sería el quinto. Pero yo no sé si es igual el y el College ya era. Ya contaba como freshman, a lo mejor. Si contaba como freshman, yo creo que ya es su último año. Sí. Decir, yo, el... dime, dime, dime. No, yo, yo creo que sí, lo que pasa es que estoy viendo que el año pasado solo jugó cinco partidos. Entonces, a lo mejor ahí se les, por lesión le, le dan un año extra o algo así. Puede ser. Lo único que se me ocurre a mí, ¿eh? Si, si no me equivoco, tuvo lesión de rodilla grave. Uh -huh. Sé que hablaron, hay un reportaje, no sé si en, el, en los enlaces los he puesto, pero si la gente clica eh, clica los enlaces, verá a un jugador versátil. Versátil, movimiento, trabajo. Donde sufre más es en defensa porque se basa mucho en, el, en ayudar, en el rebote ofensivo. Es, no, es listo. Y sobre todo la intimidación, ayuda mucho en la intimidación, pero bueno, a partir de ahí veremos su carrera. Si uh -huh. tenemos la suerte de, de tener la opción de verlo como en ligas paso a paso, ¿no? Paso a paso, a ver qué, qué ligas coge, dónde entra, cómo, cómo, cómo encara su, su carrera. Uh -huh. Jugador súper interesante, ¿eh? además eh, Monroe, que juega en la Sunbelt, ya hemos visto que no es una conferencia nada fácil. Y oye, sus su buenos números, 16, que no es nada mal, y sobre todo 2,4 asistencias, ¿eh? lo que, para que la gente un poco vea, que, tal cual tú dices Jordi, es que al final esta gente, por narices, por no decir otra palabra, tiene que jugar de 4 de 5, porque no hay gente de, de, de más de 2 metros en estos, en estos equipos, parece una locura lo que estamos diciendo, pero es que es así, o sea, hay sí, sí, sí. universidades de este nivel, que ya ves tú, la Sambel no es tampoco tan mala conferencia, pero no hay jugadores interiores, entonces pues eh, tienen que jugar ahí solo por altura y al final pues demuestran que desde el 4, pues pueden 3-4 hacer muy buenos números y desde luego que este a mí me parece interesante también para la vuelta, ¿eh? porque este yo creo que este es el típico que vuelve a Ander y como sigue evolucionando un poco, Eurocup a lo mejor nunca se sabe. ¿no? Sí, no es una Pero... segunda espada de algún equipo interesante, mm -hmm. ¿eh, ¿no? En sí, sí, sí. y... Hmm. Compañero, ¿cómo me, ¿cómo me estás intentando lanzar o sea, A ti de lo de Claver, la de Slaughter que nos metió 30 el otro día. No voy a hablar de Valencia Vázquez, no. está el tema complicado, complicado no, no. aquí. ¿eh? No voy a vincularlo todo, no, no, pero sí que es cierto que, aparte por ser pelirrojo, a lo mejor también me ha me acordado mucho, pero no. Pero sí, sí, es un jugador así físicamente. Nada. Muy bien, Jordi, pues vamos a otro. Hoy toca otro europeo. ¿eh? Y además, mira, volvemos al American para hablar de... de, de te voy a decir del Zar, <laughs> que está jugando a nivel... Es cierto que yo no recordaba mucho... Jug... Antes de ver a Goldin, yo en todo el tiempo que llevo siguiendo en el CA, no, record, no recordaba tampoco eh, mucho jugador ruso. Pero desde luego este, desde el año pasado, eh, se le vio el nivel. Y desde luego este sigue a un nivel increíble, Jordi. Y es que este sí, sí. tiene una pintaza que en Europa cuida con él. Recuerdo ahora, ahora está haciendo muy buenos números el de Cincinnati, Víctor Lakin. Sí. Muy bien. Creo que ¿El, creo es, que está. Es ruso. Sí, sí, sí. No sé por, sí, porque no sé por qué. Este, tengo tres, tengo dos o tres rusos el, para, para poder hablar y, y Lakin era. Estaba entre Lakin y Goldin. Eh, por pues, pues, yo pensaba pensaba que la que era, era ucraniano no sé por qué pues no sé. no, 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 Sulga, Sulga es el último ucraniano que hicimos pues es pues, jugador de CSK, y lo que decíamos antes of the record no eh, posiblemente volvamos al ejército ruso pero es un jugador es un jugador que me parece diferente no es sí. no es el típico pivote Dominador de poste bajo, bueno sí sí es de poste bajo y, y Florida, pero también hace mucho daño el poste medio. Es un tipo que tiene más. muy buenos movimientos poste medio, eh, ya empieza a tirar desde, desde sobre todo encima de la, por encima de la botella, ya empieza a tirar no tirar a triples, él lo sabe que no no es su no es su tiro, tampoco es un, un gran reboteador, no es un tipo que que sepa cerrar muy bien el rebote defensivo y, y a veces le acusan de esto, ¿no? Pero es un sí. jugador que, que en ofensivo al contrario, sabe dónde está, se coloca muy bien, incluso eh, juega muchísimo el pase bombeado para que el porque tiene una envergadura muy muy importante, es un tipo físicamente que que jolín, lo, es que está trabajado, que que está hecho, que es fuerte tampoco es no es el típico fuerte que últimamente estamos hablando como la, la semana pasada para que está son tipos ya no no, pero es un tipo que, que está que está trabajado, que es un tipo que sí. interesante 7, 7 1 y pero que da la sensación como nos pasaba con Bainar, que me da la sensación igual, ¿no? Que que no aparenta tanto como es de grande. Sí. Y, y pero tiene dos o tres movimientos debajo que lo sabe hacer muy bien. Tiene dos ganchitos que le dan, le dan salida y, y hace mucho daño. En el rebote ofensivo hace mucho daño. Cuestión que, por ejemplo, en el defensivo, pues se basa. Yo creo que coge menos rebotes porque siempre está en la segunda ayuda para el bloque, para el tapón, para, para el bloque. Y, y a veces, eso le hace perder un poco la posición. También es verdad que, que Fau, como juegue, le, le, le ayudará más a tener rebote defensivo o no. Sí. Y, y él, pues su, sus números están mejorando muchísimo. Ya lo hizo muy bien con CSK jugando la Dias Next Generation en su, en su día con la U18. Y, y sí que es cierto que, por ejemplo, estuvo en el Mundial Sub-19, no jugó mucho, tenía por delante, ahora no me acuerdo el nombre, ya os lo diré, un jugador también de CSK que, que sigue sigue en Rusia. Y, y le quitaba minutos y, y era el, el, el pivot suplente, ¿no? Porque sí. fue, con dieci, fue con 18, era menor, menor que los otros. Pero, sí. pero me gusta la evolución que está teniendo en Fau y Fau claro, está, está, está con numerazos a nivel de equipo y él personalmente creciendo. Tiene que mejorar, por ejemplo, el tiro libre porque le van a hacer muchas faltas y a veces le provocan las faltas porque él gana muy bien la posición abajo, te, 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 te gana las espaldas, te, te consigue tiros cómodos y les hacen faltas pues, voluntarias para que tire el tiro libre porque saben que no es su fuerte. Sí. Aunque esté por encima de 60, sí, pero es ramplón, ¿eh? 60 de ramplón. Sí. sí, sí, sí. Yo lo que, lo que más. Ah, Acaba de irte, si quieres. No, 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 eso, eso era eso. Yo es. A mí lo que más me, me sorprende de este jugador, sobre todo el año pasado y, y este, es que al final para que la gente nos entienda, o sea, Florida Atlantic juega con cuatro tipos que como mucho el, el que más mide, mide 1,95, 1,98 y es él prácticamente dentro <laughs> contra el mundo, y a mí lo que, me, lo que más me el año pasado sí que es cierto que siempre decíamos, Jairo yo yo recuerdo que llegaba a Florida Delante y decíamos, es que Golding en cuanto se llena de faltas, cuando llega la tercera ya no tiene el mismo impacto pero es una cosa que durante, desde el año pasado, desde mitad del año pasado, incluso este, ha ido mejorando muchísimo el tema de no hacer faltas y cada vez que yo lo veo más dominante. Es que al final, Freddy Ganty, que es un equipo que está muy volcado también, en pues, el, el estilo de juego y donde hay jugadores exteriores que son la clave en ataque. O sea, es que el año pasado el Mannes que hace es una locura, es una locura el madness que hace Golding y este año tiene partidos, pues eso, de doble-doble facilísimo y cada vez siendo un jugador interesante No, yo, mira, yo recordaba a Samson Ruzensef que este tipo estuvo un, un año o, o un rato en Florida, que está en CSK. Si sí, sigue, sí, no lo no sé, esto, la verdad que CSK este año lo tengo Puede a, ser que a, a sea este de la misma quinta, creo que es, ¿no? Ruzensef este que yo recuerdo que era una super máquina en High School, que no sé qué, tal cual, <laughs> Llevaba a Florida, aguantó un año y se fue a, a Chesca, volvió a Chesca, la verdad que no no lo claro, tenemos no. muy controlado en Europa. ¿Puede? No lo sé, ¿no? Ahora, claro, es que el problema este que tenemos que, que el boic. Bueno, ya me vas a Ya me vamos, vamos, vamos. Claro, vamos es a que... Este, es el este, tema este, que este, yo decía, ¿no? no ¿Qué eh, pasa con Chesca? Claro. ¿Hasta cuándo, que, no? ¿Cuándo están los otros? <laughs> es que, es que, claro, ¿no? Duele mucho <laughs> ver a mí personalmente con lo que está pasando ya es que no quiero entrar en estos temas, pero me, me duele mucho que estén aquellos y, 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 y estos que están ido... claro. y claro, y cambiando partidos y historias, pero bueno, no entremos en sí. esto, pero es eso, pues, eh, no lo entendemos, ni no lo entendemos, porque también hay un bielorrusio por ahí que lo tengo, y si tenemos que hablar de él, lo hablaremos, aquí no vamos a hacer boicot, no hemos hecho Exacto. a Danny Wolf, no eso vamos es. a hacer a, a, ni a Goldie <laughs> ni a compañía, ¿no? pero claro, es que sí, sí, estamos sí. hablando de jugadores. Eso es. No, es curioso el tema, la verdad, que el tema de, de Chesca, porque algo, en algún momento tendrá que volver, digo yo, a la Euroliga, no, no lo sé, la verdad, Euroliga, yo ya no es sé. Mucho sinceramente... dinero por el medio, y claro. lo tiene, Zenit lo tiene, Unix claro, claro. lo ha tenido. Al final, claro, es, son cosas que no se entienden de la propia Euroliga, pero bueno, yo sabéis que soy... Pero a, a Dubai sí, ¿no? A Dubai sí. Claro, por no. eso te digo, amigo, con Dubai... Yo... <laughs> Yo ya estamos me veo, cambiando Jordi, el pibo a Invención. Sí, sí. <risa> <risa> me quiero cortar porque yo me sí, veo est estrenando el pabellón del Valencia que jugando la Champions. Fíjate lo que, <laughs> lo que te digo. O sea que... Bueno, pero pues sí, jugando. sí, el, el tema de Golding es un juego súper interesante. ¿eh? Que este va a hacer carrera sí. en Europa y, y, desde luego, yo fíjate lo que te digo, Jordi, hasta la absoluta, yo creo que la va a pisar cuando vuelva a jugar la absoluta. ¿sí? pero Claro. Es que Yo le veo es condi que... condiciones interesantes. Tenemos Mira, Jordi, un sí. dato interesante que te voy a dar. Lo recluta <coughs> Texas Tech, ya sabes, la universidad de la Big 12, super, equipo súper defensivo, y hace el transfer a Florida Atlantic y eh, cambia por completo todo, o sea, su número, sus minutos, su evolución, su estilo de jugador. Y hay otro que también lo reclutó Texas Tech. Primero lo reclutó Arizona, un francés. Luego fue a Texas Tech y ahora está en Louisiana Tech, que yo creo que va por el mismo camino de Goldie. El... Daniel, no. ba Daniel Bacho, sí, señor. Sí, lo, tengo, lo tengo para hacer. Daniel, no que... es, es, no quiero de... dar una, un spoiler porque digo, la semana que viene hay que hacer un francés y. Pues... Mira, había pens... me has leído la mente. No serás tú el que está detrás de CBB. No. <laughs> no. No, no es. Además, ya lo sé, sé. No voy a decir que es colega, pero bueno, es, eh, alguna vez he hablado con él, Ricardo de Angelis, el, el, el italiano, el de NCA Italia o algo así, no recuerdo. Es el que lleva CBB, pero sí, sí, el de CBB nos lee, nos lee, nos lee las escaletas aquí de FIFA Invasion. <laughs> <de> <laughs> Muy bien, Jordi, pues sí, este es ex pibo de Texas Tech, que fue a Florida Atlantic y. Hay que cerrar los europeos como Y este es el jugador que he puesto en la portada para enganchar a la gente a ver el invasion de hoy. Andrei Stojakovic, el griego. Cuéntame, ya otra vez hay un privado, cuéntame lo de, lo de griego, griego que me lo puedo imaginar. Hoy, le voy a dar, hoy voy a dar palitos, ¿eh? Ah, bien, porque bien, bien, hay bien. mucho hype. Hay mucho hype con Andrei Stojakovic. Igual ofensivo. que el padre. ¿eh? No voy a hacer comparativas. Porque a mí el padre realmente es, ese Sacramento Kings con Chris Weber y, y Jason Williams era, era delicia. Era delicia yeah, verlos. Da Christy Vladivística. Bueno, me acuerdo de ese quinteto, ¿eh? Y, 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 me acuerdo y, 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 de ese quinteto. Y, no sé por qué. Es un, es un quinteto que, de estos que te marcan en la NBA, eh. sí, Cuando sí, yo sí, veía NBA. NBA, ¿eh? Sí, sí, yo no me pasa igual. Yo veía NBA en esa época. Exacto. Pues yendo al, a la Crónica en Rosa señor oh. Pecha Stoyakovich está casado con una modelo griega uh -huh. y por eso este chico pues, eh, nace en Salónica, pero se cría en Estados Unidos, está claro. Uh -huh. eh, la carrera de, de Stoyakovic, ya sabemos, Pau, creo, si no me equivoco, y de, de ahí se va a NBA, en el, bueno, hay un paso intermedio va a NBA y bueno, pues eh, ya Andrei ya es americano totalmente y su actitud es americana y su vida es americana, no nos no engañemos. Eh, <laughs> aquí tenéis muchísimos enlaces de Jesuit de Jesuit High School, eh, eh, tenemos, tenéis eh, enlaces de, de los torneos de McDonald's y lo veo un tipo súper completo en ofensiva. En ofensiva sí. es un asesino, es jugador que te puede matar de muchas maneras. Tiene un timing de salto muy bueno, tiene un físico privilegiado para esto. Que sí, que es verdad que si en cotas más altas si quiere como el padre le tiene que pasar como el padre, que tiene que pre trabajar pesas y trabajar fuerza y trabajar resiste fuerza resistencia, porque es un tipo de momento delgadito. Su primer sí. año se está generando un hype muy interesante con él y no está mal que él se genere yo tengo peros hay que tener calma sí pero está claro que ofensivamente es un tipo es un jugador muy 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 completo es un jugador muy muy interesante no nos vamos a engañar no podemos negar por mucho que yo quiera eh, verle alguna fisura eh, tiene un gran tiro tiene un feed muy bueno tiene, tiene un timing de salto ya hemos dicho Corre muy bien el contraataque, es, es inteligente para buscarse espacios, sabe jugar muy bien con el bloqueo, amagando para poder tirar. por, por Como es un jugador que es peligroso en el tiro y es peligroso en, el, en, el, en la penetración, sobre todo en la penetración, es un jugador que puede acabar con ambas manos, que, que no es ambidiestro pero casi podría serlo. Eh, Claro, eh, él juega con estos. Estos timings de, de lectura de bloqueo, pues juega muy bien. Tiro, pues le pasa como al padre. El padre tiraba de una manera muy extraña, pero era muy efectivo. Este también tira de una manera muy extraña. A lo mejor no con las manos, pero con los pies. Fijaros, la gente. Yo es que en estas cosas tengo mi déficit de, de entrenador, mi, uh -huh. mi toque de entrenador me sale y, y, y siempre le veo, ¿no? Pues ya sabemos que estoy COVID, era un gran tirador, pero tenía pues una mecánica de tiro un poco. Peculiar, ¿no? Pues este chico tiene una mecánica de manos mucho mejor que el padre, pero la colocación de piernas es un poco diferente y rara. ¿no? El pero, y ahí es donde voy a dar palitos, es un jugador súper egoísta. Sí. Es un jugador que, como la frase que crecimos los que de mi quinta de Iverson, yo, yo, después yo y después yo. Y, final, y al final, yo, pues es un poco esta sensación que me da. Y en Stanford, seguramente, que no son gente, son gente que saben lo que hay y están en buenas posiciones arriba, en los picks y tal. Eh, está claro, es un jugador de cuatro estrellas high school, pero claro, lo, todo lo que veis de G suite es yo, yo, yo. Jugadores solos, compañeros solos, le hacen marcajes dobles. No, no, acaba tirando él. Hay situaciones en las cuales se acaba la posesión, ve a un compañero solo, le hacen un dos contra uno y se la tira él de media vuelta de triple. Eh, y dices, bien, pero llegará el equipo típico, como hablábamos el otro día con Perdue, llegará el típico equipo que te dará hasta antes de que entres a pista ya te están dando no y vas a tener que soltar el balón. Y ahí es donde Stanford tiene que hacer su trabajo. Yo no se lo voy a decir, está claro. Para ser un jugador más completo, para ser un jugador todavía más. Mmm, subir un esgraso, un, un, un peldaño. ¿no? Mm. Su primer año. Sí. Pero viene de ese. Es que, claro. De eso hay que corregir. Los, sus años de high school son así. No, no hay un solo año que haya visto. He visto varios años de high school y es. Así siempre. Son 25 puntos. Sí que es cierto ¿eh? que son 25 puntos con muy buenos porcentajes. Con, escogiendo muy bien. Con un, un ratio minuto, de puntos minutos muy bueno. Pero claro, ahí es donde hay que incidir. Hay que incidir en este jugador. Uh -huh. No, la verdad que es curioso. ¿eh? No, y creo que has dado la clave tú, Jordi, el tema de por qué este tipo, siendo cuatro estrellas de high school, siendo una estrella. Elige Stanford. Es cierto que sí, se queda en el estado. El, el, el si no recuerdo mal, es de California. Se queda por ahí cerca. Pero claro, el, el Stanford eh, era sospechoso y una de las cosas es la que tú has dicho, yo, creo yo. Pero yo la verdad que a Stanford no le he visto... No recuerdo... ¿vale? ¿Algún puede que le haya visto un partido. No le he visto mucho. ¿eh? No lo tengo nada controlado. Ha empezado fatal el año, por cierto. ¿Sí? Ya están fuera de todo, otro año más. O sea, pese a que le ganaban Arizona metiendo 300 300.000 triples, es cierto. Esto Jacobí jugó bastante bien, me parece, si no recuerdo mal por lo que leí, el día de Nochevieja. Pero, ¿qué es eso? Lo sea, has dicho Jordi. Y clave es eh, que este jugador, si quiere ir a más, si quiere hacer carrera allí en, en Estados Unidos, tiene que, pues eso, tiene que desarrollarse aún, es muy joven. Y a mí el miedo que me das es que este escuche dos cantos de sirena y a la mínima. Eh, haga la tontería de irse, eh, segunda ronda ni drafteado, y a, a, a pasarse la vida en la Liga de Desarrollo, y nunca se sabe. ¿no? Pero bueno, teniendo el pasaporte eh, panatinánicos, estoy seguro que eh, ya, le habrá, ya le, habrá hecho alguna <laughs> le habrá hecho alguna oferta, seguro. Veremos, veremos, porque como también puede jugar con Serbia, veremos sí, sí. si. Griego-Serbio. Bueno. Este no ha debutado. No ha jugado uh -huh. con ninguna selección. Es que nada, ¿no? No. no. Es que nada. He, he rebuscado en, en U14 a ver si había algo, porque es, es épocas que a lo mejor, eh, claro, escolarizado en Estados Unidos puede pasar mm. veranos en y no he visto, no he acabado de ver nada. Si hay alguien que nos ilumine, pues se lo agradezco porque a mí me, me interesan esas cosas. Eh. ¿sí? Me no. Interesan. Y... Por ejemplo, Grecia sabe manejarse eh, de maravilla en estos temas. Yo me acuerdo de Tyler Dorsey. El base, el bar, es Tyler Dorsey el base, ¿no? Sí, sí. Que, que ya jugó, ya en su día, ya jugó en categorías inferiores eh, de Grecia. O sea que Grecia sabe moverse en esto. Y si este no ha pisado a aquellos, porque a lo mejor no, no le hace falta, digámoslo así. ¿no? Sí. Muy bien, Jordi. Pues eh, cogemos el avión, cruzamos el charco. Y traemos a un amigo del programa hoy, Carlos el Chino Páez, que dejó Austin P para irse a en Luisiana, y es un jugador especial. ¿no? Pero bueno, cuéntanos el porqué, Jordi. Nos traes hoy al Chino Páez. Pues la verdad es que es especial, sobre todo por un tipo super eléctrico, bajito, pequeño, pero trabajador. Un super ratón, como lo decíamos sí, antiguamente, sí. Sí, eh, sí. Con, con todo el cariño. Eh. Pero es que es, es una pasada verlo jugar. Eh. No, no, no para un minuto en pista, es súper sí. es rápido, es, sabe hacer muy bien los splits, eh, rompe muy bien la zona. Este sí es un gran pasador, este sí juega para sí. el equipo. Este... Tendríamos que preguntarle si a, a, a Carlos si, si le gusta seguramente más hacer una asistencia que meter una canasta porque hay opciones en las cuales, no porque esté intimidado, o no, ¿eh? porque es un tipo muy valiente, es, sabe, sí. sabe muy bien el bloqueo directo desde, desde posiciones centrales y, y hay jugadores de su altura que no lo saben y, y rompe, se atreve con sus bombitas un poco especiales, diferentes a lo no, no acostumbrados a, a lo de Navarro, que estábamos acostumbrados, no, no, su bombita es desde abajo, muy valiente, atrevido, muy rápido de manos. Eh, Siempre tiene buenos porcentajes, siempre tiene buen ratio de, de robo de balón. Sí que es cierto que sufre en algunas situaciones con, para perder balones con tipos que le defienden más alto, entonces le, le ocupan más posición, pero, pero es muy atrevido. Es un, un seguro de vida en el tiro libre, no le hacen falta. Y, a, y claro, y al ser un tipo tan rápido y tan, tan eléctrico, es que hay que verlo jugar. Es, es una delicia ¿eh? verlo jugar, porque es un chico que... Trabaja y todo se lo ha trabajado. ¿eh? Eh, en, un, en, un, en un deporte de gente muy grande es mm. un es, es valioso. Me gustaría que nos explicara que otra vez para hablara con, 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 con vosotros y nos explicara el cambio. A mí me ha sorprendido porque da la sensación que nuestro Impei estaba muy cómodo. Él sabrá, no quiero decir la confianza. No. No, parece nos lo la dijo, tiene, parece la que, que la tiene. Sí, no, yo no lo recuerdo. ¿Ves? Ahora no lo recuerdo. ¿eh? Sí, lo dejó claro, medio claro, caer. Ahora me lo, lo dejó, recordarás tú, pero. Lo dejó pero, medio caer. ¿Sí? Lo que pasa es que ya no sé si off the record o en la entrevista para mí. Vale, vale. No, pues ya lo preguntaremos. Yo es que mmm, hemos hecho tantas cosas que no recuerdo ahora mismo las palabras sí, exactas, ¿no? Pero, sí. pero es un tipo que tenía la confianza total. Mm. Del, se le ve las acciones, se le ve el juego, se le da... su decisión. Tampoco ha ido a un mal sitio. Eh, sí. También tiene confianza, también está jugando, también tal. No siempre sale de titular, pero cuando sale cumple, están siempre en una rotación de 20 minutos por, el, por encima de 20 minutos. Sus números no han decaído prácticamente. Sí. Estás en porcentajes y en todo, sigue regular, con compañeros diferentes, y eso es muy difícil. Eh, y la verdad, pues, pues es un, a mí me gusta mucho verlo. Es, sí. es muy agradable el jugador. Jugadores que, que sabes que tienen en este deporte un, un punto físico inferior y, y se atreven y, y adelante, un paso adelante siempre, siempre. Sí, sí que él, la verdad que se autodefine tal cual tú lo has dicho, Jordi, la verdad que es un jugador tal cual, lo, lo que has dicho, ¿no? un super ratón, tipo súper duro y que a base de esos golpes, tú él se hizo nombre, San Rice Christian en su día. Y claro, eh, fue Austin P., en Austin P estaba el asistente, este ex, perdón, el entrenador ex asistente de Duke, que no le fue medianamente bien. Y él, él pide el transfer porque creo que un asistente o el entrenador de Sunrise Christian eh, es el entrenador de South East Louisiana si no lo recuerdo mal. ¿eh? ¿Hay algún vínculo entre Sunrise Christian y South East Louisiana Y luego aparte su mejor amigo en Sunrise también está jugando aquí en South East de entonces el entre... bueno, eso es una, el entrenador Dustin Pique, creo que ya no está, creo que lo han cambiado, era otra, y luego que al final, pues eso, pues a veces bajar un escalón en cuanto a conferencia, también de cara a números y de cara a confianza, te En el último año, pues claro, uh -huh. siempre va bien. Exacto. Y... Eh, me gustaría verlo un en pro... en poco en selección, porque el... Venezuela necesita un cambio generacional ya en la selección y. Carlos Paez puede hacerlo. Puede serlo y no, no digo que tenga que jugar en Liga Venezolana. ¿eh? Eh, puede hacerlo en donde quiere. Pues su carrera decidirá dónde, dónde puede ir el nivel que, que exija y lo que, la, selec la, la elección que haga. ¿no? Pero verlo en selección, haciendo un cambio generacional con ya los Vargas, Villén y compañía que ya, están, ya empiezan a ser mayores, estaría sí. bien. La desgracia de haber perdido a Garry Ojo hace poco, también la selección. Eh, pues es interesante que estos jugadores jóvenes ya empiecen a salir. En España también hay alguno, en, en, en Liga Eva, creo que había un Brian González, un base también bajito como él, así rápido, muy parecido. Pero bueno, yo creo que puede aspirar mucho más que Eva. ¿no? Sí. Carlos tiene que subir para arriba. Yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien, Jordi. Pues eh, recomendamos a la gente a verse la entrevista con el chino Paez. Eh, no recuerdo si fue por abril, mayo del año pasado. Aquí en el canal sí. la tenemos. Y cerramos con el spoiler del de primer compuesto. De ¿no? <laughs> <laughs> es El típico jugador de Jordi. Que Jordi me hace, me hace estudiar. ¿eh? Como Nica, me sí. hace verme partidos de Quinnipiac y ver a Polo Tieno, el Kenyatta, <laughs> y por el estado de Nueva York. Pues la verdad es que, que es un jugador que yo no, no, tenía, no, no tenía bajo el radar. ¿eh? Ha sido bajo el radar a, a nivel vuestro del trabajo de viva Invasion de investigar. De, es un jugador que, que es, es nacido en Kenia, pero ya inmigrante de hace muchísimo tiempo, desde muy pequeño. En Kilgore, eh, pues hace muy buenos números. Es, es un tipo. Muy físico, muy trabajador, con sus carencias técnicas, pero con, con su inteligencia física, mmm, no da un, un mal pase, no da un, un tiro que no toca. Ahora empieza a tirar algo más de tres, pero tampoco es su fuerte y él lo sabe. Tiros frontales cuando está solo y se atreve. A algún, hay algún highlight que sí que tira algún triple de lejos, pero no es su fuerte. Es un jugador de medio de poste. De, medio bastante decente con que acaban dos manos y bueno, es un currante de, 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 de esto y, y, y me gusta traerlo porque se merece que tenga esa oportunidad ¿no? de vivir de un poco de esto, si, si él cree que tiene que vivir de esto, o a lo mejor su carrera académica le lleva a otro sitio, pero está claro que, que veremos, ¿no? a mí los números que tiene son muy interesantes para su, su posición, el equipo donde juega. Eh, es un tipo que, que es un forward, que juega de power forward y a veces juega de center. Por lo mismo que hablábamos antes de Luciana, Quinnipiac tiene que jugar de center. De center. Mm. No hay jugadores muy grandes, eh, entra en rotación en tres posiciones. Yo realmente es un jugador que tres lo vería más just, menos que fuera justo él porque no tiene el tiro de tres, pero un cuatro... Un 5 en equipo bajito, rápido, puede hacer daño. Es un tipo que, que ayudará en el rebote, saca bien el balón, eh, intimida, eh, es duro, es muy duro, es muy trabajador. Mm. Me gustaba, por lo exótico realmente, no vamos a engañarnos, de Kenia, porque Kenia sí que tiene otro jugador, o hasta hace poco tenía otro jugador, eh, pero en División 2, en División 3, Stratford University, no sé dónde está ahora mismo. Está. Straut o Straut, algo así. No sé. Ahora, lo hago de memoria. Un, un jugador, uno Okot, que también es importante en la selección y así en la selección. Hay un jugador en Dinamarca de Kenia que es Ongwe. Son los jugadores que van sacando. Mm, me gustaría que Polo Tieno no acabara en KPA, que es el mejor equipo de Kenia. Me gustaría que tuviera mm. la oportunidad de, de foguearse en Europa, intentarlo y. Y verlo por aquí. Pues siempre, pues, equipos como en Suecia, en Dinamarca, llevan jugadores de Sur-Sudán, de, de Kenia, de Tanzania. Y bueno. Y si hace una carrera y vuelve, pues, a su país, pues que vuelva ya cuando es veterano, ¿no? Claro. Como le pasaba, como le pasaba a Hassan David, ¿no? El que el jugador de, de Tanzania, vale. que había jugado en la NBA. Ahora está jugando en Tanzania, en su país. Pero bueno. Está en Urunani, pues bueno, ahí está el chico. No, eh, no en Urunani, no en, en Paz y creo que era, ahora no me acuerdo el nombre. Eh, pues, pues ahí lo tenemos. pues Si sigue una carrera como él y acaba jugando porque le da la gana en su país, pues bueno, bien. Pero bueno, que lo intente. A mí lo que, lo que me ha aportado este chico, pues me ha, me ha resultado interesante. No, no es una selección, no es un país claramente. Poten... Ahora no. Hubo un tiempo que Kenia tenía su selección en su zona. Están preocupados siempre por jugar en su zona, en sus competiciones de zona, zonales, más que en selecciones. En no. uh -huh. 2021 no lo hicieron mal, llevaron a segunda fase, pero bueno, tienen, tienen problemas, otros tipos de problemas. Corren, sí. muy, bien, corren muy bien maratones. Eso o sea... sí, es el deporte, rey, exacto. Sí, el sí, sí, eso, que Me has traído a Hassan Zavit, eh, de Yukon. Ex de Yukon, sí, 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 sí. Sí, sí, un, un muy buen jugador, a mí me, me gustaba, en su época me gustó mucho. Sí, sí, vale. Right. Más versátil no que, que o tiene o tiene, o tiene, tiene otras características. parecidos sí, okay. parecidos ¿Algunos parecidos que jugadores africanos que hemos dicho de, en, su, en su día? Es decir, que otro africano en la, en la MAC, ¿no? en, la, en, la, en, la, en la conferencia de Ayona. ¿no? De la zona de ahí arriba de los equipos por la zona de Nueva York, y es curioso. ¿eh? Este es lo que tú has dicho, el prototipo de jugador físico que en la NCA hacen carreras largas, se asientan en los últimos años como titulares, porque físicamente son toros. Y este por físico, yo creo que podría tener lo que tú has dicho, carrera allí, incluso carrera en Europa. Incluso a lo mejor alguien puede que, si a él le interesa lo que tú has dicho, a lo mejor puede hacer aquí. Un jugador correcto, lo que pasa es que, claro, tú fichas a este chico y sabes lo que fichas. O sea, lo único handicap quizás, Jordi, es la, la altura, ¿no? que a lo mejor le faltan sí. centímetros ¿no? para, para a lo mejor plantearse o, o, o algo. Centímetros más. O, o realmente plantearse la mejora del tiro exterior, que no la que no la busca, uh -huh. y entonces ser un peligro de, de tres y poder ayudar de tres. La semana uh -huh. pasada que hacíamos a Chimon, ¿no? Era Chison. Es eh, que era amada, el, el, el sí, sí. jugador de, de Harvard, ¿no? Sí. Claro, era, es bueno. mucho más completo. Y es un 3-3. Y, y es un 3 que, aunque físicamente podría jugar en, en equipos de 4. Sí, está claro. Pero, sí, sí. claro, en el baloncesto moderno actual, es un jugador demasiado interior y, de, y pequeño para jugar de interior. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, no es como justificante de por qué traigo a Otieno y no traigo a otros africanos. Hay un listado espectacular de jugadores africanos. Estoy pero deseando que me números, los traigas. Con estos números muy pocos. Y es lo que siempre hemos siempre he criticado yo, ¿no? De que con pocos números, pero como físicamente son, son un portento, no. tienen esa oportunidad. Y no vamos a hablar de, de tu amigo. Pero... No, es que ¿Cómo, cómo me de la... <laughs> Pero ¿qué es eso? Sí. Es que al final, al, fin, al final es eso. Y este jugador, pues. Ostras, pues tienen buenos números. Uh -huh. en, su, en, su, en su universidad pequeña, sí. sí en las pequeñas universidades el, del, el de Nueva York. York. Bueno, pero sí, sí. pero, pero me gustaba, me sí. gustaba por eso por eso, uh -huh. por eso. por eso, por eso, por esto. Porque no todos los africanos son siete pies y no todos son... Hay muchísimos siete pies que meten un punto y cogen un rebote y uh -huh. es el tercer año. Exacto. <laughs> y les pero físicamente son un portento. Sí, no, este desde luego tiene mucha planta y desde luego es tipo de jugador que, pues, en a juegan de 5 perfectamente, midiendo 2 metros pelados, pero sí, súper puede... Pues muy bien, Jordi, pues otro inversion mal, la verdad es que se me ha pasado volando otra vez, mira que siempre intentamos ajustarlo, pero al final se, no podemos. <laughs> se nos va, ¿eh? <laughs> Al final se nos va porque no estábamos súper a gusto. Nada, Jordi, pues hasta aquí, otro día más, ya sabéis, seguimos eh, ininterrumpidamente todos los días trayendo contenido NCA al canal. Ya sabéis, este año la NCA acaba en, allí, desde Estados Unidos, ya sabéis, para la gente que no se viera el insider de ayer, Jairo y yo vamos a estar en Nueva York para traeros la primera y segunda ronda del MANDES desde allí, desde el Barclay Center de los partidos, partidos que se juegan allí y en algunos bares, eh, viendo, viendo el resto de partidos. David, con suerte, a lo mejor, pues puede estar, nos dijeron que sí, falta el último fleco, pero prácticamente está, lo va a ver desde Memphis, la sede de Memphis, primera y segunda ronda. Y luego David y Jairo, pues se van a la Final Four, se van a Phoenix a ver qué se encuentran por ahí, para traeros el mejor contenido de la NCAA. De momento somos el único medio en español que Estamos acreditados allí, esperamos a ver a más gente. Vamos a hacer networking, eso sí, por supuesto, a ver si podemos vivir algún día de esto. Pero nada, seguiremos aquí trabajando y trayendo la mejor de la NBA. Uy, de la NCA, perdón. Mil gracias, Jordi. Un día más aquí en el canal. A vosotros. A vosotros. Eh, disfrutando contigo. Desde luego, que cada vez me apetecen más los programas post NCA, con los ex jugadores NCA que me traigas por ahí, porque lo deja San Zavid, desde luego que ha sido <laughs> increíble. Yo siempre te llevo, te traigo sí, alguno sí. que por ahí. <laughs> ese, ese es un spoiler. <laughs> sí, 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 este ya a lo mejor el primer día hay que meterlo o hay que meterlo por ahí. <laughs> Mil gracias a todos por seguirnos un día más, ya sabéis, darle me gusta al vídeo, suscribiros al canal, poner los comentarios y Jordi os contesta a todos los que nos ponéis. Mil gracias. A Josean que nos puso el otro día el comentario sobre Liga y nuestro experto en Liga Italiana, ¿eh? que Josean uh -huh. siempre nos, nos contesta, sabe bastante de, de allí. Baloncesto en equipo como siempre. Barbas también puso un puso algún comentario. Mil gracias a todos de verdad por el seguimiento. Y nada, nosotros a seguir viendo partidos. Jordi de los suyos, yo de la NCA. No le quito más tiempo que tiene mucho pendiente. Nada, a seguir disfrutando de la NCA con nosotros y nada, nos seguimos viendo. Hasta luego. Hasta luego.